Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arranca. Bajo una pertinaz lluvia, el viernes por la noche, 19 autos arrancaron del jardín El Pañuelito de esta ciudad. Escenario donde se dio la salida ceremonial a los participantes en el noveno Rally Sierra Juárez 2012. Gracias, Emilio Suerte Liz, la copiloto de Emilio. Cuenta regresiva para ellos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Familiares de los participantes y aficionados al deporte motor aguantaron las inclemencias de la lluvia para observar la salida de los poderosos autos, que salieron a devorar kilómetros en carreteras oaxaqueñas, en competencia que está considerada como la quinta fecha puntuable del Campeonato Copa México, se siente de rallies de velocidad 2012. Ya para el sábado, el Golden Tiger, un automóvil Studebaker 1953 de la escudería MRCI, guiado por el piloto oaxaqueño Emilio Velázquez y la navegante Elizabeth Tejada, dio su primer zarpazo en la carretera al conseguir el primer lugar absoluto del Rally Sierra Juárez 2012 que se corrió ayer en carreteras oaxaqueñas. No todo fue miel sobre hojuelas para Emilio Velázquez, quien estrenó auto en la quinta fecha del Campeonato Nacional Copa México de Rallys de Velocidad 2012, ya que dio un trompo en la carretera, pero supo controlar el auto, sin que sufriera ningún daño ni el vehículo ni los tripulantes. El segundo lugar absoluto y primero del campeonato nacional fue para la tripulación oaxaqueña de Víctor Rodríguez y Cristian Coronel, a bordo de un auto Mitsubishi, quienes superaron en la última etapa de velocidad a los capitalinos Rafael Boy y Alex Domínguez, quienes lideraban la competencia automovilística en la categoría nacional. Rally Sierra Juárez 2012 se desarrolló en el tramo 435.48 kilómetros que comprendió 8 secciones de velocidad en un circuito que inició y que comprendió la ciudad de Oaxaca, Huitzo, la herradura Llano Verde, Nochistlán y el retorno Nochistlán a Huitzo, así como la herradura Llano Verde, Oaxaca. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz Arrazola, Agencia Cuadratín.